hermanos, un saludo muy especial en el Señor. Hoy, la palabra del Señor, 10 de agosto, nos presenta la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Y la palabra de Dios nos presenta también el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26, que dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirve, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, la liturgia de la Iglesia nos presenta esta gran fiesta de este gran santo como fue Lorenzo. Y en San Lorenzo precisamente miramos la imitación que él tuvo hacia la persona de Jesús. Toda su vida fue una imitación a la persona de Jesús. Y la palabra de Dios nos orienta hoy a la enseñanza que San Lorenzo nos da a nuestra vida cristiana. San Lorenzo nos enseña que la caridad es siempre para los pobres, que la disponibilidad precisamente está en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a aquellas personas que más los necesitan. Diácono en griego significa servidor. Pues precisamente nosotros somos servidores, cada uno de ustedes y nosotros como ministros ordenados somos servidores de Dios y nos debemos a Él. Somos servidores en su altar y somos servidores a la comunidad. Venimos a servir y no a ser servido. San Lorenzo nos enseña a ser diáconos y mártires, servidores y testigos. Tal vez no seremos mártires como en los primeros siglos de la Iglesia, pero sí seremos mártires cuando damos testimonio del Señor en nuestra vida y en la vida de nuestra comunidad. Pidámosle al Señor que a ejemplo de San Lorenzo podamos ser servidores y que siempre le demos a las demás personas el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga siempre, nos bendiga a ustedes y nos conceda siempre la disponibilidad al servicio. Amén.